Arrancamos, arrancamos. ¿Cómo la están pasando? Bien. Pero con ese bien. ¿Cómo la están pasando? Bien. Traje un invitado de lujo. ¿Quién pudiera? Andrés Hatum. Un aplauso, por favor, para Andrés. Profesor de la Ditela. Autor de grandes libros. Mi preferido, El Antilíder. Desactivar la bomba también está buena. Bueno. Cada uno, un consultor experto. Cada uno el peor libro que le parece, ¿no? El que me toca. O sea, tal cual. Bueno, mucho gusto. Gracias. La luz me está asesinando, pero todo bien. No vemos a nadie, eso es lo bueno. No veo a nadie. Viste, no sabes a quién tenés del otro lado. A nadie. Mejor. Sí, mejor. Bueno, estamos en esta película que es de los datos y desde el principio fuimos viendo cómo los datos nos fueron acompañando desde que nacemos hasta que arrancamos a estudiar. Andrés, contanos qué tan cerca o lejos estamos del modelo educativo que realmente tenemos que tener. Lejos, de hecho lejos, muy lejos, y me preocupó un video que vi que dice que estamos cerca, ¿no? Y una expositora que estuvo muy bien, creo que la persona de la ORT, que dice que la educación evoluciona, sí, pero ¿dónde? En la ORT, en las privadas bilingües, ahí evoluciona, pero el 60% de los chicos de Argentina son pobres. Van a escuela pública, ahí no evoluciona. Entonces, hay que ser muy realista en estas cosas. Es decir, tenemos un sistema educativo del siglo XIX para chicos del siglo XXI. Es decir, la foto que no cambia del sistema educativo es la maestra con el pizarrón, la pizarra o algo. Le falta esa interactividad de todo lo que están hablando hoy, pero el sistema educativo está muy atrás con un sistema, no sé si hay algún sindicalista en la sala, me disculpará, con un sistema de sindicatos espantosos que lo que hace es reventar el sistema educativo, con maestros que hacen un esfuerzo enorme y no alcanza. No alcanzan los recursos, no alcanzan los maestros, los sindicatos no sirven. Entonces no está bien. La verdad que si piensan que está bien, está horrible. Muy ¿qué mal. Más que parará? ¿Qué esperanza para esta mañana? No. ¿Sabes? El problema de estar al final de un evento es que yo no. Muchas veces me contratan para motivar. Y yo digo, yo no motivo a nadie, hermano. No me sale de adentro motivar. Una cuota de pero realidad. Estamos mal. Y agregar el tema de la universidad, donde poder. Si vos venís de una privada, querés hacer algo en la UBA, es mejor irte a Europa a estudiar, es más fácil entrar. Porque el CBC te come la vida. Entonces, está todo. Es un quilombo. Es un quilombo. Y cuando los jóvenes entran al mundo laboral, ¿cómo hacemos para motivarlos? No, imposible. A ver, vos ¿vienen fíjate. A hackear? No, pero hackear. ¿Vienen a hackear los jóvenes al sistema? No, mi vida. A ver, algunos tendrán hijos 18 años. A los 18 años, no es lo mismo que los 18 años cuando tenía yo 18 o mis padres 18. Los sociólogos dicen que el varón... La mujer lo logra antes. La madurez del varón es a los 27, ¿sí? Porque ustedes vieron que el varón tiene como que está atrasadito en todo, ¿no? Entonces, claro, tiene otros problemas. Después de los 27 viene la crisis de los 30, a los 40 el pendeviejismo y todo el desastre que les toca al varón. Entonces, a los 18 le estamos pidiendo a un chico o una chica que elijan la carrera de su futuro, que no va a ser de su futuro, porque van a estudiar cualquier cosa que después van a trabajar en otra que nada que ver. Entonces vos le decís, alguien dijo que quiero que sea médico, ¿por qué no estudias medicina, abogacía, contabilidad? Según tu paradigma de papá, que ya no sirve, ¿entendés? Yo me acuerdo de ese libro súper lindo, una obra de teatro, Mi hijo el doctor, ¿no? Qué orgullo que tu hijo fuera doctor hace 100 años atrás. Hoy sos, una vez, yo viví en Inglaterra mucho tiempo porque fui a hacer mi doctorado. Y cuando vuelvo, todos los padres se presentaban. Un año mandé a mi hijo a ese jardín, lo saqué rápidamente. Decían, ¿dónde van a estudiar? Los nenes en el Newman, las nenas en el Michaelham. Yo no sabía qué era. Viví en Inglaterra, no tenía idea. ¿Y vos qué sos? Todos eran entrepreneurs, vieron que está, queda bien. ¿Y vos qué sos? Profesor. Casi me dan una limosna al final de... Entonces, claro, hay un paradigma de que no va, ¿viste? Son carreras que parece que es tristísimo dedicarse a la educación. Entonces, ¿cómo querés que hagamos las cosas? Entonces, ¿qué pibito va a hackear nada? Si vos estudiás, no sé, filosofía, Dios no quiera que nadie estudie eso, pero estudiás filosofía, ¿de qué vas a laburar después? Le vas a meter ciencias de datos en la filosofía, bárbaro. Entonces, tenés que pensar que la carrera es un stepping stone, es
un paso hacia algo más, pero no es el fin. Entonces ahí sí podés estudiar filosofía, ciencias sociales, pero bueno, evidentemente, miren, hay una profesora, Linda Gratton, de la London Business School, que dice, que decía hace 10 años, el futuro de las carreras es el mastery knowledge, o sea, alguien que va a ser hiperespecialista, ¿no? Entonces, el pibito, la pibita que dice, yo quiero ser ingeniería en inteligencia artificial, que hoy existe esa carrera, ya tiene trabajo por el hecho de elegirlo. Si vos vas a estudiar ciencias sociales, y vas a tener que seguir estudiando, ¿no? ¿Para qué? Para poder encontrar ese hueco de conocimiento para poder llegar al mercado laboral. Bien. Ahora no, pasemos, no está bien. Pasemos no está bien. A hablar. No está bien, está pésimo. No está bien. Quiero que le hablemos a la audiencia, porque acá tenemos el 80% de líderes. Líderes. En este lugar. Y yo sé que es un tema que a vos te apasiona un montón, hablar de los jefechotismos. Claro. Y a mí me encantaría que puedas describir algunas características para que nos demos cuenta si somos ese jefechotismo. Sí. No. A ver, la luz no me ayuda porque con la, verle las caras me doy cuenta quién es jefe choto, no. Se puede ir a hacer parando algunas. Pero como la luz me enceguece y lo que veo son sombras, ustedes sabrá cada uno qué tipo de líder de basura es, ¿no es cierto? Yo en el último libro que saqué este año es una novela de management, se llama Desactivar la bomba, donde es una historia de una empresa espantosa con jefes horribles, ¿no? Ideal, básicamente. A ver. Básicamente, el jefechotismo es alguien que no respeta los valores de la organización, o más bien destruye esos valores, y la gente no es un activo estratégico, sino es un activo conveniente, necesario, y te usa. Entonces ahí tenés a alguien que te hace la vida imposible. Y es lógico, después de tantos años, ¿no? Decir, che, tenés que ir a la oficina todos los días. ¿Para qué? Porque el paradigma de control de ese jefe es muy importante. Después cambiamos en la pandemia que de controlar a confiar. Y ahora vieron que las compañías están con los jefechotismos a full. No, ya basta de 3-2, 4-1, 5 nada. Claro. ¿Y vos qué querés hacer? Vos decís, ¿sabés qué? Apenas pueda conseguir laburo en este mercado que no crece hace 13 años, me voy a la mierda. Y te vas a quedar con tu oficina divina. ¿Entendés? Entonces, eso es una forma de ver el jefechotismo. La otra es ver el lado más amable. ¿Qué es un buen líder? Un buen líder es alguien empático, vulnerable y que escucha. Es fácil, y de tan fácil es difícil. Porque muchos de los que están acá sentados, que tienen roles de jefes, deben ser chotísimos. Chotísimos. Es más, fui con la mirada pasando, algunos los tengo del mercado, y yo digo, ¿qué hace sentado acá o sentada acá? ¿Viste? Decís, la verdad. Y además hay gente que en eventos pregonan lo buenos que son y son horribles a nivel corporativo. Digo, yo lo bueno que tengo es que no tengo nadie a cargo porque no quiero trabajar con nadie, no me interesa, no me gusta la gente. Entonces, lo mejor, y además, ¿saben qué? Lo importante, antes de ser jefe, es entender, o lo que quieras en tu vida, es qué es lo que no me gusta hacer. ¿Sí? Antes, porque uno tiene el aspiracional, sobre todo los que están sentados acá, ¿no? Son todos medios corpo, medios que queremos llegar a ser algo, gerentes. Pero hay gente que quiere ser feliz, no quiere ser gerente. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué es no quiero? Y no quiero ser jefe. Yo no quiero ser jefe. A mí me dijeron, queremos que seas decano de X escuela de negocios. Me muero antes de lidiar con egos, con seres humanos. Solo mejor, por favor. Pero es mi paradigma. El de ustedes puede ser que se quieran comer cada persona que tienen delante de todos los problemas que tienen. A mí no me sale. Bueno, para terminar con una pregunta un poquito más positiva, para arriba, porque sí. Si no me dejas la audiencia. Pero se ríen. Muy para abajo. Se ríen de los nervios. Porque no quieren llorar. Hablemos del 2050, ¿viste? Cada vez. Sí. Nos vamos más. 2050. Estamos en el 2024. Si hablamos de un líder, recién decías empático, buena gente, ¿cuáles son las características del líder del 2050? En el 2050 espero estar muerto, digamos. pero suponte que en el 2060 desaparezca. Pero mira, lo que te va a pasar es que todo esto que hablamos hoy de inteligencia artificial y todo es bestial, porque revoluciones hubo siempre. Eso, si estudiaron un poco historia del mundo del trabajo, la revolución siempre estuvo.
desde la revolución, no la industrial, la anterior, que es la del mundo cuando se hizo sedentario, y ahí, ¿vieron el nuevo premio Nobel Acemoglu? Tiene una frase que dice, el peor error de del hombre fue cuando se hizo sedentario, porque ahí el valor del tiempo tiene como algo es más importante, entonces estamos asentados, no nos movemos, y cuando nos asentamos, acumulamos. Y al acumular, comparamos. Y al comparar, odiamos. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que nos pasa. Entonces, digo, revolución hubo siempre. Esa revolución, la revolución industrial, que fue espantosa, digamos, para mucha gente. Y hoy tenemos esta revolución que es increíble. Ya el FMI dice que 25% de las profesiones van a ser reemplazadas. Y yo diría, si no reemplazadas, por lo menos... tenemos que entender cómo manejar todo esto porque va a ser parte de nuestro día a día. Yo no creo que terminemos sin trabajo, por lo menos los que están sentados acá. Por eso el valor del conocimiento va a ser muy importante. Y el líder ese futuro creo que tiene que entender sobre estos temas, no ser experto, pero sí entender cómo esto afecta a la estrategia, la estructura, el estilo de gestión. Y ya hay algunas pautas de mercado que es pospandemia, sobre todo la gente joven, ¿no? Porque la gente más grande, como estoy viendo algunos acá que pintan canas o que no tienen pelo como uno, esa gente, estamos acostumbrados a que nos digan, tenés que volver a la oficina. ¿Y vos qué hacés? Y bueno, vuelvo, ¿viste? Laburé toda la vida, ¿cuánto me falta? Ves el reloj y decís, no voy a romper. Pero la gente jovencita va a decir, ¿sabés qué? Yo no quiero trabajar con vos. ¿Pero qué clase de líder vas a ser para esa gente más joven? Porque la gente joven, cuando vienen las nuevas generaciones, y ahora la generación Z que ya está en el mercado, vienen confusas, ¿no? Vienen como que no saben dónde están, y vos como líder tenés que poder guiar. Entonces vas a tener tecnología, inteligencia artificial a la enésima potencia, y vas a tener generaciones, no solo la Z, sino la que venga, la alfa creo que le dicen, para poder entender cómo meterlas en el mercado. Yo que ustedes me dedico a otra cosa. Va a ser más fácil, definitivamente. Bueno, para ir cerrando, un placer, Andrés, estar con vos. Un placer. Del aula al escenario, ¿quién lo diría? Ella fue alumna mía el año pasado en el máster, así que es un placer tenerla acá. Increíble. ¿Qué palabras finales crees dejarle a la audiencia? Como... Bueno, vieron que yo soy un motivador nato, básicamente. Así que lo que les diría, y porque veo bastante gente joven también, es, lo han dicho en alguna presentación previa, es, a ver, primero, no comerse este rol de que, ay, yo soy, no sos nada, ¿sí? No sos nada. Tenés que tener cuidado porque estamos en un momento del mundo y de todo esto que están presentando acá, que es peligrosísimo. Uno está sentado acá, mirando, comiendo pochoclo en el cine, pero te va a pasar por encima. Entonces, ¿qué voy a hacer para que esto no me suceda? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las competencias? Como si fuera un portfolio de financiero, bueno, un portfolio carrier, ¿no? En el portfolio financiero compro acciones, bonos, lo que fuera. En el de carrera, ¿qué acciones o qué competencias voy a comprarme para que el futuro me tenga con trabajo? Porque acá hay mucha gente que 30 años de laburo le falta, por lo menos, 25, 30. Entonces, eso es lo que tienen que ir generando. ¿Qué especialidad voy a hacer? ¿En qué voy a invertir mi dinero? ¿Voy a hacer algo local o me voy a hacer el esfuerzo o voy a ir afuera? ¿Hablan inglés o es caca English? Porque también, digamos, es una competencia fundamental y básica hoy. Entonces, todo eso yo lo pondría para poder decir qué tipo de profesional quiero ser a futuro. Bueno, un aplauso enorme para Andrés, gracias. Y seguimos, falta muy poquitito. Seguimos con el evento.